semana vivimos un temporal que hace años no teníamos en la zona central del país, con tanta energía que, por ejemplo, en el litoral central, las ráfagas sobrepasaron los 170 kilómetros por hora. O en Lampa, acá en la región metropolitana, donde una veintena de árboles fueron derribados producto de los fuertes vientos, y otros varios sectores no estaban preparados para la lluvia. En nuestro recorrido por las calles de Santiago nos encontramos con los residentes de la Villa Frey en la comuna del Bosque. Hace un par de años sufrieron con las intensas lluvias que incluso llegaron a inundar sus casas. Por esta razón, esta vez muchos de ellos prefirieron guarecerse dentro de ellas. Todos los años pasa este problema de que usted ve cómo están aquí todos. Si esta población así a lo más abandonada, esta población y la pesca. Cada vez que llueve fuerte pasa lo mismo, soy la primera que me mojo. No sé qué es lo que va a pasar y nunca han hecho una solución. Aquí está la vereda que aquí abajo. Los tiraron tierra aquí arriba. Igual se me moja. El año pasado cuando llovió, cuando estuvimos, la casa de atrás se me mojó entera. Este es uno de los pasajes en la Villa Frey, la comuna del Bosque, y ya podemos ver que con la poca lluvia que cayó durante la mañana y durante este rato, este pasaje ya está casi inundado por completo. Los mismos vecinos nos han comentado que desde el municipio trajeron estos sacos de arena que hoy día están permitiendo evitar que el agua entre a las casas, situaciones que ya había ocurrido con anterioridad y que hoy tienen a estos vecinos preocupados. Por este sector ya no se puede transitar y los vecinos están evitando salir de sus casas. Barrio con muchos años de antigüedad en el que viven familias con personas mayores que cada vez que cae agua temen que esta nuevamente ingrese a sus hogares. Este es un problema que cada vez que llueve todos los años se genera. O sea, hace años atrás tenía este problema de que se inundaba el pasaje. Hoy día vemos que con lo poco que ha llovido y lo que va a llover ahora, este pasaje ya está semi-inundado. Exacto. Esto es una población que fue hecha de emergencia, tiene 50 años y durante los 50 años ha ocurrido siempre lo mismo. Porque se perdió todo. Mucha gente perdió electrodomésticos, colchones, camas. Todo esto subió alrededor de 2 metros, 1,5 metros. Quedaron las casas totalmente inundadas. Bueno, y la municipalidad lo único que puede hacer ahora es contención, pues. Eso mismo le iba a preguntar. Ya, llegando justo a esta esquina del pasaje, un pasaje que sale a una avenida principal, claro, Vemos que está lleno de sacos de arena a la entrada de las casas. Esto es por contención para evitar que nuevamente el agua entre. Que entre el agua a las casas. Nosotros, lo que pasa es que este viene en caída hacia este sector y nosotros recibimos el agua de toda la avenida principal que viene, de Almirante Rivero, de todas las calles, se recibe el agua hacia acá. Entonces se tiene que colocar sacos de arena con nylon para hacer diques, ¿ya? Y evitar que el agua entre a las viviendas. El agua comienza entrando por allá, llega a los patios de las casas, entra hasta acá y se encierra el agua en este pasaje. Como el pasaje más conflictivo finalmente. Claro, porque aquí es una piscina. Durante el rato que estuvimos reporteando en el lugar, las precipitaciones fueron incrementándose cada vez más. Es por eso que los vecinos ya estaban preparados. Pusieron sacos de arena en sus entradas y en los pasajes. Sin embargo, la madrugada del sábado, la plaza central amaneció así. Nosotros hemos hecho una gran inversión, los vecinos lo saben, hemos comprado más de 5.000 sacos de arena, los cuales se distribuyen en diferentes situaciones, pero también tenemos equipos contratados como empresas que hoy día están permanentemente acompañando acá para que no se inunde. No nos vamos a inundar, estéticamente no se ve bien, pero de fondo la idea es que no entre el agua a las casas y eso es lo que estamos evitando. A medida que pasaba la hora, la lluvia se intensificaba. Otras zonas de la capital también veían sus barrios afectados. Vivir así es vivir indignamente. Ahora, si vemos, caminamos un poquito más por acá, tú me dices que para entrar a tu casa, que vivo acá, tienes que entrar por la orillita casi saltando este pedacito, claro. Que de hecho ya no se ve que haya como donde pisar. O sea, si o así vas a tener que meter el pie al agua. Así es. Y esto es de todos los días. Imagínate, va a durar este temporal, creo que 5 días, quizás hasta dónde va a llegar el agua. Y va a ser así todos los días. Y así como tú, otros vecinos me decías que tienen problemas de movilidad reducida, que le entra agua a las casas, que no pueden salir de las casas. Sí, es mucho peor para los vecinos con movilidad reducida, no, que no pueden saltar o tienen que embarrarse a pesar de todo para poder abastecerse del almacén que está al lado. En la población Rizo Patrón de Pedro Aguirre Cerda la situación era muy similar.
Eran poco más de las 7 de la tarde y este era el panorama. Dentro de la población Rizo Patrón, los mismos vecinos señalaban que los pasajes internos de la población estaban completamente inundados. Prueba de esto, esta imagen que estamos mostrando en este momento, que está solo un par de cuadras del lugar donde estábamos recién conversando con parte de los vecinos y que en una hora, un poco menos de lluvia, ya vemos que está completamente inundado. El problema, dicen los vecinos, es que han arreglado solo un par de pasajes del sector y lamentablemente los más antiguos son los que hoy se llenan de agua e impiden el normal tránsito de vehículos y peatones. Que tiene que ver con que si este pasaje de aquí se inunda, el agua empieza a correr para allá. Para allá, y está de bajada, porque hicieron ahí un cubo dren cuando pavimentaron esta calle, justamente para recibir las aguas lluvias. Y resulta que de aquí arrastra puro barro. Entonces el desagüe, ¿eh? Para mostrar un poco por qué. El desagüe que tenemos acá está lleno de barro. Cuando está seco, olvídate el olor. ¿Ya? Ahora, no, no. Las hojas y todo eso. Y no se sabe cómo limpiarlo. Tampoco han venido a la municipalidad a limpiarlo. El agua corre por acá y llega hasta este sector. Aquí. Entonces, esto está lleno de barro. Esto aquí está lleno de barro. Sí, se escucha cómo cae el agua y esto va a dar a un cubo dren que pusieron ahí. Dice usted finalmente que esto ya ha pasado antes, que se va a tapar y el agua va a subir. Entonces se nos va a ir a las casas, porque si tú ves, el agua corre de allá para acá y de acá para allá. Este es como el resumidero. Entonces si no lo limpian y si no arreglan ese sector de allá, que para ir a comprar, te tenés que meter al barro. Maipú, la lluvia provocó un evento que llamó la atención de todos quienes, pese a la intensidad del temporal, debían transitar por ahí. Justo a un costado del camino a Melipilla vemos esta esquina que de cierto modo termina siendo una especie de cascada para los vehículos que están un poquito más allá en el camino a Melipilla. Justo en esta caminata que estamos haciendo nosotros ahora hemos visto muchas personas que están realizando esto porque tienen que cruzar de lado a lado. A otros varios vecinos, uno de los grandes inconvenientes lo vivieron cuando quisieron salir a comprar al negocio. Sus dueños aseguran que la calle siempre se anega. Bueno, cada vez que llueve tenemos constantemente el agua. Vivimos acá hace 18 años y todos los años pasa lo mismo. Es complicado porque nosotros... Los canales están muy saturados. Se saturan los canales y no tienen la absorción que debe tener el agua acá. Es por eso. Ahora estábamos haciendo el intento de cruzar para acá y vimos que hay una especie como de cascada que se hace con el agua de acá hacia la calle, el camino a Melipilla. Sí, claro, sí, el agua. Viene bastante de allá, se acumula acá. Ustedes, pese a todo, la lluvia, que la calle está inundada, igual siguen trabajando. Sí, por supuesto, sí, pues tenemos abierto de todas maneras porque nos faltan los vecinos que vienen a comprar. Imágenes como estas se repitieron a lo largo y ancho del país, provocando preocupación entre quienes se encontraban ahí. En Lampa, debido al fuerte viento, fueron varios los árboles que, como este, cayeron. En este registro podemos ver cómo uno se desplomó sobre un poste del tendido eléctrico, provocando una explosión y posterior corte de luz. Bien diverso, ¿no? Son árboles jóvenes, no se ven que sean muy antiguos. Nos preocupa porque más bien era la fuerza del viento. Cuando inició el frente climático, efectivamente fue muy fuerte. Que voló los techos de las viviendas y eso hizo. Hay árboles muy jóvenes, pimientos que estaban en el sector de la Arapinta, tres de una sola vez, entonces pareciera ser que es por la intensidad del fuerte viento. El viento fue tan potente que en otro sector de la misma comuna las personas que se encontraban en la feria vieron como el plástico que cubría un puesto salió literalmente volando. Surponiente de Santiago, en Padre Hurtado, un camión de la municipalidad llegó cuatro veces a destapar el sistema de alcantarillado que colapsó por la intensidad de la lluvia. Fue tanto el problema que la casa de esta vecina se vio directamente afectada. El agua ingresó a su patio, su baño y dañó varios de sus electrodomésticos. La verdad que principalmente eso es lo que hace que colapse el tema del alcantarillado dentro de nuestra casa, o sea, que el agua servida corran desde el baño hacia afuera. La verdad que es un tema recurrente en la comuna, más que nada. Sí, la verdad que, en el día de hoy yo estaba trabajando y al salir me encontré con la situación de que mi patio estaba colapsado de aguas hervidas. Entonces, una situación, o sea, terrible. Y de partida ver también que mis mascotas que están en el patio también tienen como inundadas sus casas por tema de aguas hervidas.
y el agua desde el baño corría como un río hacia afuera. Entonces es un tema de higiene, es un tema sanitario. Acá también tenemos bebés, niños. No solo afecta a nosotros como familia, o sea, también tenemos vecinos. Un intenso temporal que aún no termina y que podría extenderse hasta esta jornada. Los expertos ya han advertido de un nuevo sistema frontal que podría volver durante los próximos días. Una buena noticia para nuestro territorio porque la sequía sin duda preocupaba, pero que deja en vilo a todos estos vecinos quienes solo esperan que sus calles y sus hogares aguanten, no se inunden y no deban lamentar un nuevo problema aún mayor.